Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Massime. Este es el curso de danza folclórica. La semana pasada empezamos a ver una pieza creativa con técnica de Jalisco y un poquito de fusión contemporáneo y algunas variaciones creativas. Hoy vamos a continuar. Si se les pasaron estos pasos, vean el video, por favor. Vean el video en la página www.cultura.udg.mx, ¿sale? Esta clase forma parte de ABC Danza, una producción de Cultura UDG que está dentro del programa de Cultura y Salud de la Universidad de Guadalajara en el contexto de la pandemia COVID-19. Pero no se preocupen, nosotros estamos aquí con ustedes llevándoles la danza. Vamos a iniciar entonces con un breve calentamiento. Separamos un poco las piernas y rotamos un poco los pies, cuidando que las rodillas estén apuntando a los dedos medios de los pies. Inhalamos. Exhalamos, cabeza abajo. Inhalamos. Exhalamos, cabeza plié. Flexiono las piernas. Inhalamos. Exhalamos, cabeza, torso, gran plié. Hasta abajo, suave. Y ahora subo en curva. Primero el coxis, lumbares, dorsales, cervicales. Cabeza a un lado y al otro la cabeza. Y bien. Laterales. Eso. Ay, qué rico. Abajo y arriba. Muy bien. Círculo de cabeza, por favor. Hasta atrás. Frente. Atrás. Al otro lado. Recuerde que es muy importante preparar nuestro cuerpo antes de cualquier actividad física, sea deporte o en este caso danza. Hombros atrás, grande. Bien. Ahora al frente. Eso. Ay, muy bien. Brazo uno y otro atrás. Ahora hacia el frente. Bien, vamos a hacer un port de bras o una colocación de brazos. Pasamos por primera a la altura del ombligo. Segunda, abro los brazos y ahora palmas arriba, encajo los omóplatos, brazos hacia afuera. Eso. Y volteo mi torso hacia la derecha, cuidando que las crestas ilíacas queden al frente. Bajo los brazos para descansar y cambiamos de lado. Muy bien. Cambio de lado, pero ahora hago una pequeña flexión o un plié. Cambiamos de lado. Bien. Voy a cuidar que mis rodillas estén apuntando a los dedos medios del pie. Bajo un poquito más, un gran plié. Coloque la pelvis, meta la pelvis. Cambiamos. Espalda derecha. Al frente. Y me abrazo. Eso, así. Nos queremos mucho. Subo el talón derecho. Cambiamos el talón. Cambiamos el talón. Cambiamos. Y ahora los dos. Bajo un poquito más. Bajo mi torso con mucho cuidado. Abro mis brazos. Hago una mesita y me voy. Manos al piso y bajamos. Suave. Subo en curva. Coxis, lumbares, dorsales, cervicales, cabeza. Flexiono pierna derecha, hago una cuarta. Cambiamos de lado. Me abrazo, cambiamos de lado. Hago una mesita con mi torso y abro los brazos a segunda. Cambiamos de lado. Poco a poco voy hacia abajo, ¿sí ven? Y ahora hago una gran cuarta. Estiro la pierna izquierda, la derecha está doblada. Jalo brazo derecho arriba. Y hasta atrás. Eso. Inhalo. Exhalo y regreso. Manos al piso. Hago una mesita y camino con mis manos hacia mis pies. Flexiono las piernas antes de llegar. Y subo en curva. Inhalamos. Exhalamos. Bien, del otro lado ahora. Exhalamos y cuarta. Eso. Cambiamos de cuarta. Cambiamos. Cambiamos. Gran cuarta. Bien. Sale brazo. Por arriba hasta atrás. Regreso. Lanchita. Camino con mis manos a mis pies. Flexiono las piernas y subo en curva. Lo último que levanto es la cabeza. Hacia el frente. Roto mis pies.
me subo en relevé en mis metatarsos, subo brazos y bajamos y subimos. Bien, quedo arriba, bajamos. Una última vez, nuevamente subimos, bajamos y subimos. Es importante hacer un calentamiento antes de cualquier actividad física, ya sea deporte, en este caso danza, abrimos. Por ahí les voy a dejar un link para que vean, lo lean y vean lo importante que es hacer el calentamiento. Escríbame, por favor, los leo. Terminamos con el calentamiento y continuamos. Muchas gracias por esperarnos esta lluviecita que está tremenda, ¿verdad? Pero ya estamos aquí. Bueno, esta es nuestra segunda clase. Ya hicimos un breve calentamiento. Recuerden que la semana pasada les comenté que es necesario calentar un poquito antes, porque ahorita por cuestiones de tiempo pues son pocos los, es poco el tiempo que tenemos para calentar. Pero de todos modos hacemos un calentamiento rápido que abarca desde cabeza a pies para preparar nuestro cuerpo. Quiero mandarles saludos a Vicky, a Alexia, a Ana, a Cedeño, a mis maestros Carlos y Lilia desde Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua. Anita, mi hermanita, Nara, Eni, Karen, Ceci, Ale, muchas gracias. Andrea, hija, un abrazo totote. Maestro Osvaldo, Lupita, mi Lupita, Gaby, César Gabriel, en fin, a todos por estar aquí nuevamente. El día de hoy, vayan poniéndose sus zapatos, por favor, sus zapatos, sus botas, lo que tengan. Si no tienen zapatos, puede ser unos tenis con una suela ancha para que no se vayan a lastimar sus rodillas. De todos modos, vamos a volver a ver ahorita un poquito de postura, la postura que tenemos que optar. La semana pasada empezamos a montar, bueno, empecé a montar una pieza de Jalisco con un poquito de técnica de contemporáneo. ¿A qué me refiero con esto? Que usamos pasos tradicionales de Jalisco, pero un poquito transformados para hacerlos un poquito más contemporáneo, ¿sale? Para que no me vayan a regañar los maestros tradicionalistas. Estoy haciendo unos pequeños cambios. Esta es una pieza creativa. La pieza se llama El Kiosco. La pieza es de el músico y productor Mario Ozuna. Esta pieza es inédita y el montaje también. El montaje es por un servidor. Espero que les guste. La pieza está sencilla porque estamos trabajando un nivel desde principiante, intermedio y un poquito avanzado. Entonces quiero que me tengan paciencia porque vamos a ver los pasos, la técnica de una manera muy desglosada. Y para los que saben bailar, pues que tengan un poquito de paciencia. Para los que no, van a aprender a bailar. Lo importante aquí es que se aprendan la pieza. Si no empezaron la semana pasada conmigo, no se preocupen, porque vamos a dar un repaso rápido. Y ya que se acabe la transmisión, se meten por favor a la página de www.cultura.udg.mx para que vean en la plataforma el video de la semana pasada, nos alcancen y se aprendan esta segunda parte de la pieza. ¿Qué les parece? ¿Cómo estamos? Pues yo muy contento, ando así como hablando bien rápido porque yo estaba ansioso y yo ya quería empezar y estar aquí con ustedes, pero miren, no se preocupen, era todo está bajo control y lo que quería era que ustedes calentaran antes, no crean que entramos tarde. Yo sé que ustedes estaban calentando antes de empezar el programa. Entonces, pues nada, saludos Vicky Burciaga, my friend, la abrazo hasta Estados Unidos, qué gusto. Marijó, mi bella Marijó, Brittany, un saludo hasta El Salto, Brittany. Ana La Torre, ay, mi amiguita Ana, un saludote, muchas gracias por estar aquí. Y pues nada, estoy contento. Y sin más preámbulos, ¿qué les parece si continuamos? ¿Ya traen sus zapatos listos? Vámonos pues, nos vemos. Hola, ¿cómo están? Pues vamos a continuar con nuestra pieza creativa que empezamos la semana pasada. Recuerden que la música es de el compositor y productor musical Mario Ozuna. El montaje es de un servidor. Bien, voy a darle una repasada rápido a los pasos que vimos la semana pasada y continúo con unos pasos sueltos que vamos a utilizar en algunas variaciones, ¿sale? Voy a iniciar. Entonces quedó 1, 2, 3.
Hasta ahí llegamos la semana pasada. Ok, vamos a continuar con un borracho, que también lo vimos la semana pasada. El borracho, tradicionalmente, vimos que era aquí abajo. Lo vamos a hacer de manera un poquito más contemporánea. Voy a dar pisada, voy a dar un pequeño saltito y voy a sacar mi pierna. Lo repito. 1, 2, 3. Lo repito. 1, 2, 3. Nuevamente. 1, 2, 3. Vamos a hacerlo con el pie izquierdo y 1, 2, 3. Lo repito. 1, 2, 3. Derecho izquierdo sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. De frente lo marco. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este es el borrachito que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer un paso volado. Voy a empezar con un zapateado. ¿Sí? Paco, pa, pa, pa. ¿Se acuerdan? La semana pasada quedamos en que el lenguaje que íbamos a utilizar, la planta, pa, el metatarso, ti, la punta, punta, y el talón, co. ¿Sí? Pa, ti, punta, co. Bien, entonces yo voy a hacer un pa, co, pa, pa, pa. Pa, co, pa, pa, pa. Repito, pa, co, pa, pa, pa. Y un pequeño saltito, ¿sale? Este saltito, voy a sacar mi pierna izquierda y luego la derecha y luego la izquierda, como unas tijeritas. Entonces quedó pa, co, pa, pa, pa. 1, 2, 3. ¿Se fijaron? Para hacer mi técnica de volado. Entonces, pie derecho quedó paco, pa, pa, pa. 1, 2, 3. Pero volteé. Lo que yo quiero es que en el número 2 levanten un poquito la pierna. En el número 2 de las tijeras, chéquelo. Paco, pa, pa, pa. Repito, por favor. Paco, pa, pa, pa. 1, 2, 3. ¿Sale? Ese es el cambio que yo voy a hacer en mi paso volado. ¿Cómo vamos hasta aquí? Escríbame, por favor. Escríbame todas sus dudas y continuamos. Estos pasos son los que vamos a utilizar para hacer variaciones. ¿Sale? Hidrátese poquito. Los leo. Ay, ¿qué les pareció? ¿Cómo vamos? Acuérdense que estamos desglosando los pasos, los estamos transformando un poquito, hacerlos un poquito más neofolclor, un poquito más contemporáneos. Empezamos con el paso como es tradicional, lo vamos transformando. Quiero mandarles saludos a Elena, a Alexis, a Paulina, Ornelas, Andresito, lo abrazo, Alondra, maestro Juan Pablo, qué gusto que esté por aquí, maestra Zaida, Anel, Getsemaní, Tocayo, Tocayo César, saludos. Lila Martínez, Carlos Morales, saludos hasta Ciudad Juárez. Sandy, Teresiux. Sí, Teresiux, qué padre que tengamos que se haya tenido esta iniciativa por parte de la Universidad de Guadalajara, Cultura UDG, en su programa Cultura y Salud. Esta es una clase de ABC Danza, pero es producida por la Universidad de Guadalajara. Estamos muy contentos. Sandy, qué bueno que esté por aquí. Claudia, Erika Cipriano, saludos César, qué bien que des clases así y qué bien que estés aquí, Erika. Esto les quería comentar a todos, ojalá que se aprendan la pieza, que se estén aprendiendo la pieza, y cuando tengan un tiempito, mándenos fotos de que realmente se la están aprendiendo, mándenos videos para corregir. Como les había comentado, esta pieza se llama El Kiosco, es una pieza inédita, hecha por el músico y por el compositor y productor musical Mario Osuna. Es un montaje de un servidor, espero que les guste. No está difícil la pieza, pero está divertida y además tiene su historia, ya se las iré contando. Ojalá que les guste, ojalá que se la aprendan y ojalá que me manden un video para verlos. Óscar Arellano, un abrazote, Óscar, hasta donde estés. ¿Dónde estás, Óscarín? Ana Mederos, bien, muy bien, maestro. Gracias, Ana, por estar ahí. Ya sé que andas trabajando, de seguro estás ahí en el baño viendo el video, ¿verdad? ¡Qué bárbara! Alondra Valencia, le voy a poner asistencia, usted muy bien. Linderman,
Hola, maestro. Hola, Linderman. Qué gusto. Qué gusto que esté aquí. Anita Macías, mi hermanita, un abrazote. Te quiero, hermanita. Rey Flores, saludos y mucho éxito, César querido. Querido amigo, eres un gran bailarín. Gracias por estar aquí. Estíbaliz Moguel, ¿cuál es tu región favorita para bailar? Híjole, Estíbaliz, me diste en mi talón de Aquiles. Yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. A mí me encantan las polcas de Chihuahua. Me encanta bailar todo, pero las polcas de Chihuahua es lo mío. Estíbaliz, mañana nos vemos en tu clase, no te hagas. Mañana es la clase de Estíbaliz Moguel. Por favor, no se la pierdan. Vamos a ver unas sevillanas padrísimas. Los lunes, con Cintia Sepúlveda Contemporáneo. Los martes, con ay, caray. Ballet es los martes con Argenis. El miércoles es Urbano con Miguel Olocum. Jueves con un servidor, César Macime. Y viernes con mi tita querida. Aquí nos vamos a ver. Nessi Inés Dávalos. Yo fui alumna del maestro Nacho en artes. Ahora usted es quien lo suple. Si es así, excelente. Nessi, usted sabe que nadie vamos a suplir al maestro Nachito, era su clase fantástica, yo también soy alumno del maestro Nacho y de lo que ve aquí es parte de lo que él me enseñó, todas sus enseñanzas, yo estoy en las clases que él daba, pero qué bueno que esté aquí, qué bueno que se haya acordado de mi maestro Nachito, que en paz descanse y vamos aprendiéndonos esta pieza para bailarla y ojalá tengamos la oportunidad de bailar todos esta pieza alguna vez, ¿sale? Muy bien, saludos Conchita, te quiero mucho, maestro Arcadia, qué gusto tenerlo por aquí, el maestro Arcadia es un gran maestro de Mazatlán, lo abrazo con todas mis fuerzas y pues bueno, sin más preámbulos, vámonos a bailar por favor, porque quiero avanzarle un poquito más a la pieza, ¿sale? ¡Vámonos! Muy bien, en esta siguiente parte del baile de la pieza, vamos a hacer unos borrachos volados como los que acabamos de aprender ahorita, un poquito más contemporáneos, ¿se acuerdan? Borracho aquí abajo, ¿no? Van a hacer arriba y voy a hacer dos, uno, dos. Con estos dos borrachos voy a voltear hacia mi lado derecho, uno, dos. Lo repito otra vez, uno, dos. Tengo preparado mi pie derecho, con el pie derecho voy a empezar un paso volado. ¿Se acuerdan que hacíamos una variación de Paco, papá, pa, y sacaba uno, dos, tres? Ah, lo voy a hacer. Véalo. Un, dos, tres. Habíamos quedado que vamos a levantar la pierna. Bien, repito otra vez. Paso volado. Un, dos, tres. Repito otra vez. Paso volado, lo hago por abajo, lento. Uno, dos, tres. Y tengo preparado mi pie izquierdo para dar una planta, ¿sale? Entonces quedó. Marcamos dos borrachitos, pero arriba, más contemporáneos. Paso volado, pa, 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 pa. Un, dos, tres. Y aquí preparamos, ¿sale? Ok. Lo marco para que lo vean. Véalo. 7, 8. 1, 2. 1, 2, 3. De aquí, en cuanto doy la planta, necesito que volteen hacia el frente. Ahí cuando volteo, mi planta es para hacer una mariposa. ¿Se acuerdan de la mariposa? 1, 2, 3, 4, 5. Repito la mariposa. 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 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Después de esa mariposa, voy a dar planta con pierna derecha. Hago la mariposa y la planta con pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Para marcar la variación que hicimos también la primer clase. Recuerden, si tienen dudas, vayan y chequen el video de la primer clase. ¿Se acuerdan de este paso? Paco, pati, paco, pati. Hacemos como media mariposa
con nuestro pie, punta hacia afuera, talón hacia afuera. Entonces fue Paco Pati. ¿Sí o no? Lo vamos a hacer dos veces. Entonces quedó. Después de que yo hice el paso volado. Un, dos, tres. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué les parece si vemos todo desde el principio y junto esta parte? ¿Va? Si no se sabe la primera parte, no se preocupe, me alcanza ahorita. Marcamos. 7, 8. Borrachos. Variación. Al otro lado. Paseo. Variación. Cepillados. Un, dos, tres. Pasos nuevos que acabamos de ver. Hasta ahí. Vamos a hacer una mariposa y por lo pronto ahorita un paso de estos nada más. ¿Les parece bien? Ok. Vamos a ver si podemos ver este pedacito hasta aquí con música. ¿Sale? Lo vuelvo a repetir sin música y lo vemos todo hasta aquí con música. Bien. Va. Uno, dos, tres. Hasta aquí. Descansen un momento, tomen agua, los leo y ahorita lo hacemos con música, ¿sale? Los espero. Uf, muy bien, ¿y qué les parece? ¿Cómo vamos? Espero que les esté gustando. Esta es una clase de ABC Danza, una producción de Cultura UDG, del programa Cultura y Salud de la Universidad de Guadalajara. Si de repente escuchan un perrillo ladrar, acuérdense que estamos a la intemperie, ya vieron que estoy ahí en las piedras, entonces es parte de el perro, la lluvia, todo, no le hace, nosotros seguimos bailando, estamos en casa, ¿cómo no? Erika Rivera, me encanta el folclor, lo bailé desde niña y lo va a seguir bailando, Erika, está, cuando uno baila folclor, desde niño lo baila para siempre y cuando empieza a bailarlo ahorita, pues no se puede despegar uno del folclor. Mayra del Rosario, saludos Mayra. Abril, hola, me encanta su energía y dinamismo en todas sus clases folclóricas, lo amo, te quiero mucho Abril, te amo también, saludos Alba Loba, Kat, ay no sabía que era usted Kat, pues dígame que es usted, la abrazo, la quiero mucho, mi gran amigo, estimado bailarín y maestro Rodolfo Rolando, chéqueme los pasos maestro, para que me corrija y me ayude, hay que hacer una pieza juntos. Leo Hernández, lo saludo, Leo, lo quiero mucho, gracias por estar aquí. Estivalis, luego bailamos unas polcas, ya dijiste, y estás aquí, aquí hay muchos testigos, conste. Ana Mederos, me encantan sus clases, no me las pierdo maestro, gracias. Saludos Efraín Iñiguez, saludos mi estimado profesor, saludos mi estimado alumno y ahora sé que es profesor, lo abrazo. Alicia Morales, saludos maestros desde Tlaquepaque, seguimos con ustedes aprendiendo junto con mis hijos, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, acuérdese que esta es una clase multinivel para niños, jóvenes, adultos, bailarines, no bailarines. Aquí el chiste es divertirnos también, es bailar, si la pieza no me sale tal cual, no importa, de todos modos se quedan grabadas en www.cultura.dg.mx en la plataforma para que las vean las veces que puedan. Trato de explicar lo más desglosado posible para que se lo aprendan sin ningún problema. Ahí sí se fijaron cuando hice los volados,
ahí como que se me andaba atorando el pie. No crean que me salió mal el paso, es por el adoquín que hay en el piso y por eso de repente me salen mal. Sobre todo a esos que son bailarines y maestros que ya me echaron un ojo y dijeron, pues, ¿qué está haciendo? No crean que se me fue el paso, no crean que me equivoqué. Realmente con las piedras se atora el botín y pues por eso de repente sale mal el paso. Pero todo está bien. Les comentaba, hay que motivar a nuestros niños, hay que motivar a nuestros amigos, a nuestras amigas, no importa la edad que tengan, aquí lo importante es de que todos bailemos. Esto se trata de salud, esto se trata de estar bien, esto se trata de resiliencia. Este concepto que me encanta, que tiene que ver con apoyar al prójimo, con apoyar a nuestra familia, con apoyarnos, con sentirnos bien nosotros mismos. Hay que ser resilientes, hay que ser positivos. De por sí estamos en una situación, pues un poquito difícil, pero miren, lo bueno y gracias a Dios que tenemos todas estas oportunidades de bailar desde casa. ABC Danza nos da la oportunidad, Cultura UDG y este programa de Cultura y Salud que nos pone en la plataforma danza, música, cultura para estar entretenidos, ¿sale? Métanse a la plataforma, por favor. Diego Rangel, ánimo, profe, dice Diego, pues ánimo usted, baile, quiero ver a ver si se aprende la pieza, Dieguito, un saludote. Cintia Sepúlveda, te abrazo, Cintia, eres una gran amiga, una gran bailarina y gracias por apoyarnos tanto a Argenis, a Migue, a Estíbales y a mí. Sin ti no sé qué haríamos, gracias por todo tu apoyo, sé que le estás echando muchas ganas y te avientas todas las clases además. Rodolfo, saludotes otra vez, Rodolfo, gracias. Zaira, qué gusto verte, Zaira. Claudia Márquez, en estos días de encierro se agradecen estas invaluables iniciativas, queremos más clases y las vas a tener, Claudia. Grábate bailando, y me mandas un videito a ver cómo vas, no me importa que no bailen folclor, yo quiero que todos bailemos folclor y que bailemos todo. Bueno, pues vamos a regresar a nuestra clase para alcanzar a ver un poquito más de la pieza, espero que les guste con música. Hasta luego, vamos. Pues ahora sí, vamos haciéndolo con música, acompáñenme por favor. ¡Hasta ahí! ¡Eso! Ok, quedamos en una mariposa y de ¿qué creen? Vamos a hacer solamente uno, más fácil todavía. ¡Excelente! ¡Chéquelo! Lo hago de espaldas. Una mariposa. 1, 2, 3, 4, 5. Pa, co, pa, ti. Nada más. Para tener listo mi otro pie y empezar. Repito otra vez. Márquelo conmigo la mariposa. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Una vez más. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. De aquí. Voy a empezar otra vez la mariposa, pero ahora voy a cambiar de pie. Si esta vez la empecé con pie izquierdo, ahora voy a empezar con pie derecho. ¿Sí o no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí o no? Lo marco otra vez. Empiezo con pie izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. Paco, Pati. Y de ahí, pie derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Paco, Pati. ¿Listo? De aquí, voy a dar un zapateado, empezando con pie izquierdo. Paco, pa, pa, pa. Como el que hicimos para el volado. Vamos a hacer un tipo de volado, pero hacia el frente. Con pie izquierdo, entonces quedó. Paco, pa, pa, pa. Y voy a sacar el volado. Paco, pa, pa, pa. 1, 2, 3. Unas tijeritas.
hacia el frente. Repito otra vez. Paco, pa, pa, pa. Un, dos, tres. Sale la pierna derecha primero. Lo hago de lado para que lo vean. Pie izquierdo. Paco, pa, pa, pa. Un, dos, tres. Eso. Vuelvo a repetirlo. Pierna izquierda. Siete, ocho. Paco, pa, pa, pa. Un, dos, tres. Eso. ¿Para qué creen? Con la pierna derecha, empiezo nuevamente otro zapateado como si fuera a hacer otro volado. Hasta ahí. Perfecto. Entonces, vamos a marcar mariposa, empezando planta izquierdo, adorno. Mariposa, empezando pie derecho, adorno. Zapateado para hacer volados hacia el frente. Un, dos, tres. Zapateado con pie derecho. Y aquí vamos a meter un paso un poquito más contemporáneo. Vamos a hacer un round the jump hacia atrás. O voy a lanzar las piernas. Uno, dos, tres. Saqué solamente dos piernas en tres tiempos. Uno, dos, tres. Para acomodarme. ¿Sale? Aquí es importante. En el paso que sigue, voy a hacer un cambio de peso para que salga el pie derecho. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Vamos a marcarlo desde los borrachos que son arriba. Borrachos contemporáneos les voy a llamar. Para hacer los volados, las mariposas, el zapateado volados hacia atrás, el zapateado y round the jump. Vamos a ver entonces desde las mariposas. Véalo. Y uno, dos. Un, dos, mariposa. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Sí o no? Bien. Una vez más. Siete, ocho. Volados. Un, dos, volado. Un, dos, tres. Uno, dos. La otra mariposa. Uno, dos. Aquí en esta mariposa recuerden que empezamos con pie izquierdo. Y luego después pie derecho. Zapateado. Zapateado. Un, dos. Eso. Muy bien. Límpiese por favor su sudor. Hidrátese un poco. Y enseguida lo vemos con música. ¡Prepárese! ¿Cómo andamos? ¿Cómo se sienten? Tomen poquita agua, por favor. Nos limpiamos el sudorcito y todo. Recuerden que esta es una clase de ABC Danza, una producción de Cultura UDG del programa Cultura y Salud de la Universidad de Guadalajara. Quiero mandarle un saludo especial a todos mis chicos del Ballet Folclórico Teocalli de Zapopan, que aquí están. ¡Ey! ¡Qué gusto me da tenerlos por aquí! También hay algunos chicos de la compañía de la UDG. Saludos también, por favor. Y también a Alma de México. Ahí hay varios chicos también de Alma de México. Los saludo. Muchas gracias por estar aquí. Maestra Fátima, la abrazo. Perlita Vázquez, espero que estés muy bien. Sheila. Gerardo Delgado dice, felicidades, excelente clase, qué bueno que le esté gustando, Gerardo, eso es lo importante, que a usted le guste. Carolina Cedeño, qué orgullo ser su alumna, le mando un fuerte abrazo, se merece todo el éxito del mundo y usted se merece que la abrace bien fuerte. Claudia Márquez, eso, muy bien Claudia, qué gusto me da que esté por aquí. Síganos en nuestras transmisiones toda la semana, acuérdese, lunes con Cintia Sepúlveda, martes con Argenis Montalvo, saludos Argenis. Miércoles con Miguel Olocún, jueves con un servidor y viernes con Tita. Mañana toca Tita, Estivalis Moguel, por favor, no se la pierdan. Vamos a ver unas sevillanas. Si vieron lo que pasó la semana pasada, me invitó Tita y bailamos juntos. A ver si me invita esta semana otra vez. Yo creo que sí me va a invitar. Hilda Viridiana, un saludo, Hilda. Maru Briseño, wow, pensé que perdía la clase, pero ya estamos conectadas. Felicidades, profesor César. Maru, la estábamos esperando. No empezamos tarde. Empezamos hasta que usted estuvo lista. Qué bueno que está por aquí. Claudia Márquez.
a Cintia Sepúlveda Vázquez, familiar de la doctora Carla Sepúlveda Vázquez. Cintia Sepúlveda Vázquez, ¿eres familiar de la doctora Carla Sepúlveda Vázquez? Ah, dice que sí. Saludos, Jessica Sandoval, un abrazo. Brenda Anaí, Brendita, qué bueno que esté por aquí, aprendes de la pieza, Fabiola Margarita Guerrero, Fabiola, baile usted también la pieza, los quiero ver a todos bailando, tómense una foto y mándenla por favor para ver si de verdad están aprendiéndose de la pieza, están tomando la clase. Cintia Sepúlveda Vázquez, jajaja, es mi amiga, excelente, ya salimos todos amigos aquí, ya ven. César Gabriel, qué bueno eres, teacher, felicidades, el número uno, number one. Gracias, gracias, tocayo, pues es que así son los tocayos, ¿cómo no? Muy bien, saludos también al Ballet Guadalajara, saludos maestro Ismael, un gran abrazo. Aleida Gutiérrez, qué gusto tenerte por aquí, Aleida, apréndanse por favor lo que les estoy enseñando, no nada más se metan a darle like, no se hagan, tenemos que movernos, tenemos que estar haciendo ejercicio, tenemos que calentar antes de hacer la clase. Acuérdense que ya les había comentado que es muy importante calentar, preparar el cuerpo antes de hacer cualquier actividad física. Calentamos nosotros aquí solamente 5 minutos, pero sí me gustaría que antes de iniciar la clase, ustedes unos 10-15 minutos antes empiecen a calentar, ¿sale? Gabriela, a mí no me gusta bailar folclore, pero me gusta verlos. Gabriel Luna. Muy bien, Gabriel. Entonces, cheque a ver qué tal. Si le está gustando o si no le está gustando, también díganos. Vamos a estar toda la semana todos. Saraí Hernández, hola maestro César. Lo amo, le mando un abrazo, un besote. Yo también, Saraí, te amo, te mando un abrazo. Qué gusto saludarte. Litzy, Dariel Fuentes, amigo, saludos y muchas felicidades por tu excelente trabajo. Dariel, te felicito por todo lo que has hecho. Eres un gran bailarín y un gran maestro. Un abrazote, amigo. Dionisio Guisor, gracias por recordarme lo divertido que es generar movimiento. Dionisio, gracias por estar aquí, eres un gran maestro y un gran bailarín, te admiro mucho y te sigo en tus redes sociales. César Gabriel, gracias teacher. Ale Reynoso, saludos querido maestro. Liliana Félix, me encanta que, qué aportación tan valiosa para este encierro. Saludos César, saludos Lili y saludos a todos. Pues qué les parece si seguimos bailando, para avanzarle un poquito más a la pieza y llegar aunque sea a la mitad. Espero que les esté gustando, coméntenme acerca de la pieza, acerca de la técnica, acerca de los pequeños cambios que estamos haciendo y los abrazo a todos. Continuamos bailando por favor y tomo aire. Listos, ¿cómo van? Recuerden que si les pasó la clase pasada, de la semana pasada, perdón la redundancia, métase por favor a la página www.cultura.udg.mx. Ahí encontrarán este video y otros videos de otras técnicas que están muy padres, ¿sale? Para que vayan junto conmigo y la próxima clase continuemos con todos los pasos. De todos modos, yo doy un repaso cada clase, pero es importante que vean la secuencia, cómo va. Ok, vamos a continuar entonces. Habíamos quedado que lo íbamos a hacer con música, pero antes les voy a poner un último paso y lo hacemos ya todo con música. El último paso, yo lo voy a empezar desde aquí. Voy a hacer un valseado solamente. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así de sencillo. Lo marco. Y 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cada vez que hago el valseado, flexiono la pierna. Abajo, relevé, abajo, relevé, en puros metatarsos. Solamente dos, uno, dos, de frente, tres, cuatro, giro en cinco. Y voy a dar un pequeño saltito. Uno, dos, de frente, tres, cuatro, cinco, cinco. Y el 6, necesito que con el mismo pie hagan un cambio de peso porque van a dar otro saltito. ¿Se fijaron? Caí en metatarsos. Entonces fue 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Con mucho cuidado, ¿sale? Para la mujer es más chiquito.
para el hombre, todo lo que pueda subir, por favor. Y caigo inmediatamente con los metatarsos, con un zapateado de puntas, que se le llama, que es en metatarsos, que veremos la próxima clase. Ok, vamos a tratar de ligar todo esto hasta aquí. Bien, entonces lo hago desde los borrachos que son contemporáneos. Véalo, borrachos. Uno, dos, volado. Mariposa. Mariposa. Zapateado. Volado al frente. Rondellam y el que hicimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Pam! ¡Ey! Ahorita no importa dónde quedan volteados, ¿eh? Ya cuando tengamos a la pareja, yo les explico qué vamos a hacer. Lo que pasa es que sigue otro paso que nos va a acomodar hacia el frente que debemos de quedar. Ahora sí, es hora de verlo con música. Recuerden, no importa si ahorita no nos sale. De todos modos, los videos están ahí para que ustedes los repasen, los repasen, los repasen. Mientras toman un poquito de aire, les recuerdo que esta pieza es del compositor y productor musical Mario Ozuna. El montaje de esta pieza o la técnica es de un servidor, César Massimi. Bien, entonces ahora sí, vamos viéndolo con música. ¡Échele! ¡Eso! ¿Cómo les fue? Yo espero que les haya ido muy bien. Ok, de técnica y de baile, por hoy es todo. Déjenme leer sus comentarios y continuamos. Gracias. Pues gracias, gracias por seguir aquí. Maestro Paco Islas, muchas gracias por acompañarnos. Saraí, gracias. José Manuel Hernández le pregunta a Estíbales Moguel que si ya se aprendió la coreografía, la Miss. ¡Claro que ya se la aprendió! Es más, mañana la va a bailar. Saludos, Imanol Guerrero, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos a California, Estados Unidos. Si de repente no alcanzo a contestar todos sus mensajitos, ahorita no se preocupen, terminando el programa, yo voy a contestarles. Pregúntenme si tienen alguna duda con algún paso, con la pieza, con la música. Espero que les esté gustando. Los Tío Cali, saludos. Paulina Estrada, Valentina, Fer Navarro, Tamara Reina, las abrazo muy fuerte. Dalí Gamis, saludos Dalila, qué gusto tenerte por aquí. Bueno, pues nada, también quiero agradecer a Crisol. Crisol, que tiene que ver mucho en esto, fue iniciativa de Crisol para empezar nuestras clases en ABC Danza, una producción de Cultura UDG, del programa Cultura y Salud de la Universidad de Guadalajara. Espero que todos estén bailando, espero que todos estén contentos, espero que yo me esté dando a explicar para que sí me esté desglosando bien los pasos para que ustedes los estén haciendo muy bien y que los podamos bailar todos algún día. ¡Grábense, grábense! Quiero verlos, me gustaría verlos bailar. Paulina Estrada, Lupita Camarena, eres el mejor maestro. Lupita, usted es una gran maestra y una gran bailarina, no se haga. Michelle Herrera, gracias por estar aquí, Michelle. Paulina Estrada, saludos maestro, saludos Paulina. Anel, gracias, gracias, gracias por todos sus mensajes. Recuerden que tenemos que ser resilientes, tenemos que ser positivos, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que sentirnos bien todos los días, a pesar de las circunstancias. Muchachos, muchachas, hemos salido de peores. Entonces, de esta claro que vamos a salir y vamos a salir victoriosos. ¿Por qué? Porque somos
solidarios, porque nos ayudamos, porque nos apoyamos y a pesar de las circunstancias somos positivos. Entonces, ánimo, ánimo. No crean que yo sonrío ahorita nada más porque estoy aquí en el programa. Siempre sonrío, siempre estoy contento ante cualquier situación y las adversidades. Lo único que hago es sonreír, porque de todos modos, si estoy triste, si me siento mal, las cosas y las situaciones siguen ahí. Entonces, pues mejor las recibo con una sonrisa. ¿Sale? Gracias, maestro Paco. Dice Estivalis que más o menos se aprendió la coreografía, que la van a practicar. ¡Ey, excelente! Itzel Alonso, el mejor, el mejor. Itzel, usted es una gran bailarina. Me encanta que esté aquí. Muy bien, seguimos leyendo los comentarios. Rosita Vargas, saludos, maestro César. Me gustó mucho, ojalá y continúe por mucho tiempo. Gracias, Rosita, Rosita, la quiero mucho. Vamos a estar aquí la próxima semana. Yo los espero el jueves. Por favor, sigan viendo nuestras clases, nuestras transmisiones. Si se perdieron la clase pasada y no alcanzaron a ver esta completa, se pueden meter a www.cultura.udg.mx. Está en la plataforma las clases. Los lunes está con Cintia Sepúlveda Contemporáneo. Los martes con un gran bailarín, Argenis Ballet. El miércoles con Miguel Olocún. Jueves con un servidor. Y viernes con Estivalis Moguel. Muy padre la clase que va a haber mañana, no se la pierdan. Yo quiero venir, voy a venir a ver si me invita a bailar la maestra Estivalis. No la estoy comprometiendo, solamente digo que a ver si me invita a bailar, pero de todos modos voy a venir. Qué gusto me da tenerlos. Alondra Valencia, muy bien explicado, como siempre, profe, saluditos, saludotes, Alondra. Espero que le esté gustando, qué bueno. Natalie Vilo, mi amiguita, te quiero mucho, qué bueno que estés por aquí. María Eugenia Almanza, primacia, te quiero mucho, saludos hasta Torreón. Leonor Flores, ok, pues saludos a Costa Rica, a España, a Torreón, a Estados Unidos, Perú, gracias por seguirnos, los quiero mucho. Vamos a seguir bailando, voy a seguir contestando sus mensajitos cuando se acabe la clase, no se preocupen, pero sí me gustaría avanzar un poquito más. Hasta lo que llevamos aquí en técnica, pues es lo que vamos a ver, pero por favor repasen, ¿sale? Bueno, pues vamos ahí a las piedritas para que platiquemos un poquito más, ¿sale? Muchas gracias. Bueno, pues nada, ya es hora de despedirnos, no sin antes agradecerles por acompañarme en esta transmisión de ABC Danza, una manera de vivir la danza en este tiempo de COVID-19. No se preocupen, nosotros estamos con ustedes, nosotros les llevamos la danza hasta su casa. Bien, si quieren ver este video y otros videos más, acuérdense, entrar a la página www.cultura.udg.mx. Ahí encontrarán streaming como este, encontrarán también información artística y cultural que nos ayudará mucho en nuestro bienestar, en nuestra salud mental, sobre todo para poder enfrentar la situación que estamos viviendo. No se preocupen, mientras estemos juntos y seamos solidarios y ayudemos a toda la gente, vamos a salir adelante. Mi nombre es César Massime, les agradezco mucho. Y nos estamos viendo la semana que entra para continuar con esta pieza creativa. Gracias. Hasta la vista.